Pero no otra vez. Sí, nuevamente se dan los apagones masivos en el país, pero esta vez no es por alguna afectación climática. Esta vez se da porque las hidroeléctricas no tienen mantenimiento. Tú te preguntarás, ¿por qué no tienen mantenimiento? Y es que esta vez y este gobierno se encarga nuevamente de destruir lo que en su época la Revolución Ciudadana con arduo trabajo lo construyó. En la época dorada habían noticias como estas. Presidente Rafael Correa inauguró central térmica en Esmeraldas. O también quizás como esta. Centrales hidroeléctricas de la Revolución Ciudadana garantizan el abastecimiento de energía eléctrica en el país. O quizás también como estas. Rafael Correa. El gobierno invertirá 2.300 millones de dólares para proyectos multipropósitos en el Ecuador. Estas son las noticias que nosotros ya no vemos. Al contrario, vemos noticias como estas. Apagones en Ecuador se reportan en varias ciudades. Es realmente triste que nosotros ahora tengamos que vivir con este tipo de noticias, cuando en su momento Ecuador lo tenía todo. Un gobierno que se encarga de destruir proyectos tan maravillosos como en su momento lo dejó la Revolución Ciudadana, es un gobierno que no quiere a su país, que no quiere estar allí para vernos avanzar, crecer y desarrollar. Gobiernos como el de Lenín Moreno, el de Guillermo Lasso y ahora el de Daniel Noboa se encargan de destruir todo lo bueno que en su momento nos dejó el correísmo. ¿Y esto para qué? Para capricho, para borrar la imagen o el nombre de un solo hombre. Pero es que no se trata nada más de Rafael Correa, se trata de la dignidad que en su momento le brindó al país, un país cansado y esperanzado de que vuelvan días mejores. Eso es lo que ahora quiere Ecuador, pero ¿qué es lo que estamos esperando? Estamos viendo actuar a un niño que ni siquiera sabe dónde está parado, que no sabe que tiene en sus manos la responsabilidad de 18 millones de ecuatorianos. Es momento de que nosotros nos pongamos las pilas y que de verdad volvamos a analizar nuestro voto. ¿A quién queremos ahora? ¿Queremos a un man que, entre comillas, resuelve nada más para la esposa, para la familia, para la empresa del papá? ¿O queremos a una persona que en serio esté preparada, eso sí, con la voluntad política para sacarnos adelante? Yo les invito nuevamente a poder reflexionar el voto porque en realidad esto ya no va para más.